Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. No lo va a creer. Yo sé que usted no va a poder creerlo, pero Julio Bárbaro no está. Eh, se ha ido a dar una charla por algún lado. Eh, ya había venido demasiado seguido, ¿no? O sea, hacer el programa. Es como si le costara. Después la pasa bomba. Le cuento. La Dama y el Bárbaro. Julio Bárbaro, el hombre ausente. La dama se supone que soy yo, Maluki Kuchi, esto es Radio Concepto 91.5. Eh, el programa se va a repetir el jueves de 10 a 11 de la noche y esta tarde a la hora del té lo va a encontrar poniendo simplemente en la computadora YouTube La dama y el bárbaro y va a poder ver el programa entero. Eh, tengo, que pasarle, tengo que pasarle más mensajes. Si quiere comunicarse con Julio el ausente, eh, simplemente conceptojulio.gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu.gmail.com. Espere que sigo con los mensajes. No, le, no lo he leído todavía. Ando con furios, Espere que me lo saco. Ya está. Eh, pero todo lo que escribe el doctor Omar López Mato vale la pena leerlo. Primero porque tiene una información que no tiene nadie, hace un trabajo de investigación fascinante. Y segundo porque escribe bien, tiene un buen manejo del idioma, algo que se ha perdido con el tiempo. Y eh, esto se llama eh, Ciencia y mitos en la Alemania de Hitler. ¿Por qué meterse con la Alemania de Hitler? No sé, ahora que estamos con la alternativa para Alemania después de las elecciones del domingo, sacaron el 13% de los votos. Quiero creer que no son nazis, que es extrema derecha simplemente. El libro es Ediciones B y yo le cuento cuando lo leo. Para el próximo programa se lo cuento y cómprelo. Porque los libros están para eso, para comprarlos y leerlos. Y ahora sí le presento al invitado de hoy. Después de pedirle durante estos tres años largos a Julio, por favor, esto está siempre invadido de liberales, porque la producción del programa la hago yo. Necesito un peronista, ¿alguna vez traeme un peronista? Entonces me dice: no existen. Son como los dinosaurios, están en extinción. Los pocos que hay no son potables. Y el otro día me dice, no, hay uno potable, el Rafa Flores. Yo digo, no, si yo lo conozco desde hace años, tipo valioso, con el que no vamos a coincidir en casi nada, pero primero, peronista, pensante, o sea, inteligente y honesto una maravilla, no hay muchos eh, el doctor Rafael Flores abogado, ex diputado nacional y le voy a contar algo que no me lo va a poder creer ¿se acuerda cuando los Kirchner salieron huyendo de la plata porque los perseguían o creían que los perseguían no lo sé cuando empezó el proceso bueno, había un tercero en el grupo Rafael Flores y llegaron a Santa Cruz, no sé si pasaron una noche o dos o tres en la comisaría o algo por el estilo, y luego de eso pusieron un estudio, del cual un día el doctor Flores huyó despavorido. Eh, pero eso que lo cuente él. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, un gusto. <laughs> Perdón, ya estoy tosiendo todo el tiempo. <laughs> Hay que hacer algunas, algunas aclaraciones sobre, sobre ese tema para que para que no haya dudas. En realidad nos recibimos Kirchner y yo más o menos en la misma época. En La Plata. En La Plata. Y más o menos también para la misma época, después de habernos recibido, en mi caso un poco tiempo después, tiempo, bastante tiempo después, bastante tiempo para la época, digo, para los, para cómo medíamos el tiempo en aquello, en esos años. Un año después de haberme recibido, yo voy a. yo vuelvo a Río Gallegos. Pero yo vuelvo a Río Gallegos a un estudio familiar. Es decir, yo jamás estuve en el estudio con, con Néstor ni, ni con Cristina. Ah, qué bien. Digamos, yo fui al estudio donde estaba una, una, tía, una tía mía, que es mi, mi otra mamá, y, y mi hermana, que también es abogada. Es decir, me integré al estudio familiar que ya estaba desde hacía muchos años, décadas, en, en Río Gallegos, que es mi ciudad. Así que no. No, no por suerte, no, porque, porque en realidad la, la mirada sobre lo que había que hacer con la profesión entre, entre Néstor y yo era distinta. Pero, o sea, perdóname, ¿vos no usaste la 1050 de Martínez Dios. No, para nada, no. No, no, ellos hicieron mucho de eso y, y bueno, eh, pero esas cosas son… ¿Ella se sí había recibido para entonces? No, 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 Cristina se recibe tiempo después, eh, digamos unos años después. Creo que en el 78. Pero no sí, segura. puede ser, puede ser. Pero Yo la no verdad que no, no, no recuerdo muy bien si fue, eh, digamos, claro. en qué año fue, no, no, lo, no lo tengo presente, pero sí sé que, sí me acuerdo que se recibió después. Bueno, esa es en realidad la la, 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 la única aclaración con relación a eso. El resto es así: Estábamos vivíamos en La Plata. Eh, digamos no es, que, no es que no es que fuéramos amigos ni mucho menos ni siquiera actuábamos política en, en política juntos pero pero actuaban eh, en política Kirchner había actuado en política un tiempo eh, en esto no 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 esto no es una crítica a él eh, en todo caso casi podría decir que que el tiempo le dio más la razón a él que a mí. Yo militaba en lo que se denomina la tendencia del peronismo, en la juventud universitaria peronista, era dirigente de la juventud universitaria peronista en La Plata. Kirchner había comenzado a militar con nosotros, digo con el grupo en el que sí. yo estaba, en una agrupación anterior que se llamaba Federación Universitaria para la Revolución Nacional, que era la expresión de lo que era la juventud peronista. ...en la universidad... ...estoy hablando ya de la década del 60... ...más que de la década del 70... ...y... ...bueno, yo había militado... ...militaba en esa agrupación... ...Kirchner se acercó a nosotros... ...durante un tiempo y después se fue... ...y... ...se fue por, por diferencias... No. ...por las razones que él tuviera... ...pero la realidad es esa y... ...y más tarde sí... ...nos volvemos a encontrar en... ...en Río Gallegos... Cuando vuelve la democracia, los dos nos encontramos dentro del peronismo militando en agrupaciones diferentes. Y Kirchner ya tenía un proyecto definido de querer luchar por la gobernación de la provincia. Y, y bueno, eh, armó su estructura política con, con, con ese objetivo. Eso, es, eh, es, es, eso lo define, ¿no? Lo define en, en el buen sentido. Una persona con. Que si, algo, que si algo no se le puede discutir es la voluntad que tuvo. No, no, primero, no. para crear poder de la nada. La, la obstinación y la voluntad, ¿no? Después el no reparar los medios es otra historia, pero... Bueno, al fin justificar pero, los medios, diría Messer Nicolo. Claro, pero bueno, eh, en realidad estuvimos durante muchos años en, en diferentes posturas de líneas dentro del peronismo y... En el año y 90 en la de, en, entre el 90 y el 91 la bueno las circunstancias de la vida política para hacerlo breve nos colocaron que la eh, la agrupación en la que de la que yo era uno de sus dirigentes y el ateneo que era el el, el grupo, que la estructura política que tenía Kirchner, se fusionan, hacen un acuerdo que es el que lo lleva a Kirchner a la gobernación y allí nace el Frente para la Victoria Santa Cruceña en ese momento... Pero ya había sido intendente de Río Verde. Él había sido intendente en el año 97, uh -huh. pero ahí habíamos estado cada uno por su lado, digamos, yo había sí. apoyado a otro sector del peronismo en esa, en esa elección interna. Kirchner gana la digamos, gana la Intendencia y empieza a construir su espacio para la, para la gobernación en el año 91. En el año 91 él gana, se gana con el Frente para la Victoria Santa Cruceña las elecciones, diciembre estoy hablando del 91, y ya en el año 93, en el 93 yo tengo mi primera reelección como diputado nacional, en el año 94 eh, empiezo a, a, a ver que... Que cosas que diferencias que me habían parecido menores en un primer momento se habían transformado después en diferencias mayores. Y en el año 94 decidí, se lo dije a él y a Cristina los, en, la casa, en la casa de gobierno de Santa Cruz. Yo llego hasta acá, a partir de ahora me voy. Y eso hice, me separé y, y creo que de mi vida política debe haber sido lo único sensato que hice. <laughs> En realidad, una de hay una decisión que, que considero que fue sensata y fue haberme apartado en el momento que podía apartarme sin 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 tener que dar explicaciones a nadie. Sin quedar pegado. Tal cual. Bueno, esa es mi historia con el kirchnerismo y el resto es bastante conocido. He sido un opositor de muchos años. Sí, con declaraciones en Clarín bastante, bastante fuertes. Eh, o que uno decía, bueno, y no le pasa nada, dice esto y no le pasa nada. Eh, ¿Nunca tuviste miedo? No, no, en realidad no. No, el... Bueno, eh, eso habla bien del kirchnerismo. No, no, pasaron, hicieron cosas, hicieron cosas que... Que, que eran muy desagradables me pintaban todas las casas alrededor de la mía la Ay, mía amor. también la mía también me llenaban de pasacalles las, diciéndome que era un traidor y cosas por el estilo digamos Kirchner en eso él nunca salía a, a confrontar con quien disentía mandaba a otros hasta que llegó Clarín qué te pasa claro. Clarín ¿Te y, estás asustado así que digamos pero pero tampoco Digamos, yo nunca sentí que tenía, más allá de, 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 del desagrado que a uno le produce, que, que le pinten las paredes y, y, y be, o verse en las paredes con agravios, más allá de eso, no. No, miedo físico, digamos, miedo por mi familia, miedo por mis hijos, por mi esposa, no, nunca lo tuve. Bueno, Tampoco pasó nunca nada, ¿eh? no, esa no, es la verdad. No, no, oíme, uh, yo grité contra el kirchnerismo. 11 días antes de que asumiera, porque a mí me impresionó ver la gente que estaba el día que él aceptó la presidencia, porque Menem se bajó del balotaje, en el sótano del hotel panamericano. Y vi pasar todos los montoneros conocidos, escuché todas las marchitas. Eh, no la peronista, no había un símbolo peronista. Yo que nunca fui peronista, es más, a mí el menemismo me curó del antiperonismo. Simplemente no soy peronista, no lo era y no lo seré. Pero eh, hubiera pagado por ver a Perón a caballo, Evita entrando al Colón, el escudo del Partido Justicialista, algo que me dijera, son peronistas, ¿para dónde van? Era, era como, me acuerdo, pero estaba, yo estaba haciendo una nota para Radio Belgrano esa tarde y mi hijo que estaba en el programa me decía, calmate vieja, calmate Y decía, no, no, pero yo lo viví. Y, y realmente fue, no para mí no fue una desagradable sorpresa, fue desagradable, no sorpresa. Uno sabía lo que había hecho en Santa Cruz. Entonces era como gobernador un desastre realmente. ¿no? Eh, una provincia que vivía del, del Estado provincial. O sea, nunca se generó trabajo, trabajo genuino, trabajo privado. Eh, bueno, esa es posiblemente la... Posiblemente no. Esa es la crítica más, más dura que yo tengo hacia, hacia lo que fue el gobierno de Kirchner en Santa Cruz. Porque la realidad es que tuvo la oportunidad. Y, Pero una provincia y, y la, No es rica. que la desaprovechó la. Eh, porque una cosa es desaprovechar una oportunidad es la incapacidad de ver que la oportunidad está. Kirchner tenía clarísimo que la oportunidad estaba y tenía clarísimo también que lo que él iba a hacer era una cosa distinta. ¿De qué estoy hablando? En 1992. Como resultado de la privatización de IPF, de, de la que Kirchner fue un abanderado. Bueno, sí, si era, era el presidente de la OFEPI en ese él, momento. Él, Santa Cruz presidía sí. la OFEPI y, y, bueno, desde ese lugar eh, pedía la, la privatización. Espera que aclaremos. OFEPI. Eh, es, uh, Organización la... Federal de las Provincias Productoras de Hidrocarburos. Exactamente, las 10 provincias que tienen petróleo, para hacerlo simple, eh, y además es un es una presidencia rotativa de provincia claro. en provincia. En ese año, Cavallo le puso a los gobernadores de las provincias mm. productoras de petróleo la zanahoria delante de una. bueno, de miles de millones de dólares, fueron más de dos mil y pico de millones, sí. o de, creo, creo, creo que me estoy equivocando, y son cerca de 5 mil millones de, de dólares en realidad, que iban a cobrar por los juicios que las provincias tenían, todas las provincias productoras le habían hecho juicios a la nación por regalías mal liquidadas de años anteriores, de muchos años anteriores. La que había sido cabecera en esa, en esa cuestión era la provincia de Salta, fue la primera ¿Qué? que inició los juicios ante uh -huh. la Corte por regalías mal liquidadas durante la época de la dictadura militar, eh, durante varios años. El, el resto de las provincias, viendo que, el, que, que tenía miga el asunto, que, que tenía sustento esa denuncia, copiaron la, 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 la demanda de Salta y se presentaron entonces demandas de todas las provincias productoras. Cavallo les dijo, yo les pago los juicios, pero ustedes asegúrenme que YPF se privatiza. Con esa privatización, Santa Cruz recibió muchísimo dinero, que fueron en total cerca de 1.100 millones de dólares. Ah, bueno, ¿por qué todos creemos que era alrededor de 600? Claro, porque Santa Cruz, ¿qué hace? Cobra 500 y pico de millones de dólares por las regalías mal ah. liquidadas, pero Kirchner, por consejo de Caballo, recibe. No por consejo de caballo, esto, sino recibe al igual que todos los gobernadores una cantidad muy importante de acciones de IPF. Ah, claro. Y por consejo de caballo no los vende. Cuando se hace la oferta hostil de IPF por parte de Repsol, esas acciones que en su momento valían, digamos, 20, pasaron a valer 40 y pico. Kirchner ahí sí las vende, entonces la suma de, las, de, las, de los dos ítems, Importante. el efectivo y el resultado de la venta de las acciones, llegó a una suma de cerca de 1.100 ciento y pico, de millo, digamos 1.100 millones de dólares. ¿Qué pasó con eso? Este, vamos a hacer una aclaración. A mí la privatización, la primera privatización, donde lo tenía Pepe Estensoro de presidente, me pareció fantástica, realmente. Y PF era la única petrolera del mundo que daba pérdida. Eh, Pepe Estensoro era un tipo valioso. Ahora, lo que vino después fue un desastre, cuando ya no estaba Pepe. Este, eh, vendérselo a Repsol a mí me pareció un dislate. Hizo al margen. Bueno, sí, pero <laughs> sin duda, pero los resultados además demuestran que lo, lo que pasó. Pero bueno, en ese momento. A mí me pareció, Kirchner toma la decisión de, de mandar el dinero afuera a del país, a mí no me pareció mal esa decisión. Me pareció incluso que era una decisión acertada. Por Inteligente. una razón. Por una razón muy sencilla. El, había un personaje en, en mi provincia que era el. En esa época no estaba dividido el gremio de los empleados públicos en varios sectores, sino era uno solo. y... Y un amigo que se llama, se llama Salvador Mancilla, era el secretario general del gremio de los estatales, digamos, de los estatales provinciales. Entonces uno yo le decía a Kirchner, haces bien en sacar el dinero porque si no mañana lo tenemos a Salvador acá, sí, sí. diciéndonos, bueno, ¿cómo repartimos esto? Uh -huh. Acá estamos todos los empleados públicos en una provincia acostumbrada a vivir exclusivamente del Estado, como sí. fue 95%. Santa Cruz. 95%. Con, con, con razones bastante consistentes para que eso fuera así. No, no se podía haber poblado Santa Cruz, no se podía haber hecho nada si no hubiera sido de la mano del empleo público y del Estado. Ese era el momento de quebrar eso es una provincia rica, definitivamente muy lo es, rica, tiene una costa impresionante, no hay una fábrica de harina de pescado, no hay una fábrica de congelar, porque todo eso va a Punta Arenas, a enriquecer a los chilenos, me encanta que los chilenos sean ricos, pero no a costillas mías, es realmente bueno, definitivamente no lo entendí. Es así. Definitivamente Llegó fue con esto. 5 millones de ovejas Se va con 3 millones ¿Qué hizo? Se comió 2 millones de ovejas En realidad lo que sucedió Digamos, ese era el momento de producir La bisagra, de salir de una economía Basada en el empleo público Para encarar un modelo productivo Que era lo que Santa Cruz necesitaba Pero lo que necesita todo país En cualquier momento es tener un modelo productivo Sin duda, pero en el caso de Santa porque Cruz Si era no, no como... mantenés al Estado Empezá por ahí, porque de... los privados Mantenemos el Estado pero el punto era que en ese momento Santa Cruz era una opción dramática, porque la, ese modelo así no se podía, ya no se muy podía poca sostener. Gente en un lugar muy grande, además, Ahora, eso es cierto. La realidad es que Kirchner me escuchaba, o nos escuchaba los que planteábamos este tema, y no decía absolutamente nada. Y en realidad por dentro estaba diciendo: minga, que voy a hacer eso. minga Obviamente. que lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno. Exactamente lo contrario sobre el sobre el dinero tuvo bueno un derrotero que es más de novela que otra cosa nadie sabe muy bien qué pasó con esa plata que fue ingresando una parte definitivamente sí a la provincia pero siempre para 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 engrosar el presupuesto provincial sí, para y punto. Pa para paliar para paliar problemas yo Nada hice que toda que una eso. investigación sobre lo que había pasado y es francamente es decir o uno tiene la posibilidad de tener un avión privado que lleve de lugar en lugar donde estuvo la plata, es una cosa absolutamente demencial. Sí, 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 fue es bastante decir, alucinante. Sa eso. Saca sacarla, hasta hubo plata en las Caimán, Ducler. Eh, bueno, que, no, claro. Eh, que por supuesto ellos no sabían, quiero creer que Ducler en aquel momento también trabajaba con la plata del cartel de Juárez, ¿no? O sea, yo estoy segura de que no lo sabían. Eh, quizá ni siquiera Ducler lo supiera. Venía un señor eh. mexicano que ponía tantos millones y decía: mantenga veloz en las Caimán o en cualquiera de esas islitas del Caribe que desaparecen con un huracán, ¿no? Y después de eso hay un derrotero, pasa por Estados Unidos. Va a parar a Luxemburgo, va a parar a Suiza, da una vuelta como una especie de rulo y ahí ya me perdí. No, no, seguro. El destino es una cosa, el derrotero de los fondos de Santa Cruz es, es, es una cosa bastante alucinante. El hecho, lo importante es que se desperdició la oportunidad que Santa Cruz tenía para cambiar. Y, sí. y que no fue el resultado de falta de. De mirada sobre el tema. Fue una decisión pensada, fue una decisión inteligente en el sentido de que. De inteligente que, para, para la persona, para la persona que la usó, Néstor Carlos Kirchner. Inteligente de la per perspectiva de alguien que estaba pensando en la acumulación de poder y no en otra cosa. Pero fue desgraciada para la provincia y, e hizo inexorable lo que está sucediendo ahora. ¿La voz está llegando de? de Yo de llegué gallegos, hace, como, sí. hace poquitos días de, de, de Gallegos y, y me voy dentro de poquitos días de nuevo para allá. Pero el, lo que sucede ahora en una provincia quebrada es el resultado de esa decisión, porque la decisión fue mantener una planta de empleados públicos en permanente ascenso, cautivos del poder y asegurarse a partir de eso, bueno, la gobernación primero. Los triunfos en las elecciones sí. sin ningún tipo de y sin y ningún tipo de, de inconveniente. Eso, esa cosa inverosímil de Dualde que se le van cayendo los candidatos y termina con Kirchner, que de verdad ganó con el 21,7%. O sea, el presidente con menos votos y a los tres meses el tipo tenía poder. O sea, es admirable haber construido poder desde la nada. Eh, no, y, definitivamente. Y temible, lo, que, lo que no se le puede temible. negar a Kirchner es una, una voluntad política eh, fuera de serie. Y una enorme viveza ¿no? para y llevarla a cabo. A, a mí muchos me decían, bueno, no, lo que sucede es que, porque es cierto que recibió la herencia política, y económica más favorable de la democracia de los últimos tiempos. ¿Qué? Digamos, de la democracia después de la recuperación democrática en la Argentina, nadie tuvo o recibió bien? un gobierno en condiciones tan favorables y en circunstancias internacionales tan favorables como las que, Pero como las que, que recibió en la tuvo en contra. De la Rúa ni hablar. No, no, Alfonsín eh, ni que hablar. Bueno, o, sea, o sea, desde que volvió la democracia, el viento es decir, eh, internacionalmente todo era malo para nosotros, para nuestro, nuestra producción primaria, que de la que no salimos nunca, etc. Eh, y él de verdad tuvo esos, los diez primeros años fueron tan fantásticos. Era como para que la Argentina... Tuviera todos los trenes que debe tener. No, todos era el momento de cambiar el país. Bueno, los, puertos, los resultados todo. son los que tenemos ahora, ¿no? Sí. Es lo que vemos ahora. Es decir, estas, estas, estas miserias de hoy son el resultado de decisiones de aquel momento. Y bueno, de no haberlas aprovechado y también de una sociedad que. permisiva. vio que se podía. Que, digamos, que sintió que se estaba viviendo mejor y que no se detuvo demasiado en ver por qué eran las cosas como eran. Pero bueno, eso es lo que pasó no y aquí estamos y aquí estamos y aquí... Eh, encarando juicios este con una justicia y perdón porque es tu gremio pero eh, una justicia primero no entiendo que se pueda llamar justicia legítima o sea eh, eh, es casi una una exageración, si la justicia no es legítima, no es justicia, ¿no? Además es presuponer que la otra justicia es ilegítima. Exacto. Digamos, lo que no son uno sí. es, es ilegítima. Bueno, pero. bueno eh, una justicia militante, ¿eh? una justicia con partido político. No, eso fue un, eso fue un enorme, un, un enorme daño desde el punto de vista institucional que hizo el kirchnerismo. Pero también hay una cuestión que, que hay que decirla. La la sociedad argentina percibe y tiene toda la razón del mundo en percibirlo que los jueces no tienen la estatura moral para eh, juzgar las cosas en las que se meten, no Esa es, eso, eso es realidad, algo que los argentinos ¿cómo van a sentimos. tener estatura moral si los exámenes estaban amañados? No no, por eh, eso eh, y además hay, porque eh, los jueces han sido funcionales al poder pues, en nuestro país todo de, el tiempo de una, de, manera, la, de una manera muy coherente y sistemática. Sí, pasa ¿sí, que yo tengo yo tengo una sensación eh, las narices de los perfumistas son las más cotizadas del planeta, ¿no? Le siguen las de los jueces argentinos. Están mm. esperando a ver de qué lado viene el van viento, viendo. a ver si juzgo o no juzgo. Como parece que las elecciones, después de las pasos, van a venir a favor del gobierno, la justicia eh, se anima con debido, la llama Cristina. De, después vemos si, la, si las elecciones salen muy bien, los vamos a juzgar realmente. Si no, no. Bueno, es eso, eso es la, esa es la percepción que hay muy y los lamentable. datos objetivos muestran eso, ¿no? Una justicia que fue tremendamente lenta durante los años del kirchnerismo ahora aparece muy apresurada. Uno es, necesita base, ser optimista. Básicamente y, con los jueces federales, aclaremos no, Porque es que cuando hablamos de justicia, hablamos de justicia federal, es, sí, sí. Porque debe haber cientos de jueces que no son federales, que son absolutamente justos dentro de su criterio y apegados a la ley. Porque sí, además... Hay seguramente en muchas provincias eso pasa, sí. en mi provincia eso no pasó porque una de las primeras cosas que hizo Kirchner cuando llegó al gobierno fue garantizar que la justicia provincial, que era la que en ese momento le preocupaba a él, o, la po o lo podía inquietar a él, le terminara siendo absolutamente sumisa. Bueno, es que todos los órganos de control desde la presidencia se las arregló para que estuvieran... En manos de gente afín. Sí. O sea, desde de Hills Carbó, en ese invento que es el Ministerio Público, eh, aclaro que estoy en contra de la reforma del 94, de la deforma del 94. Este, es decir, todos los resortes, quedaba la auditoría general con el pobre Despuy que se mataba trabajando, llegaban los informes, iban al cajón más bajo y se olvidaban. Este, después, un hombre que honró la, la Auditoría sí, General de la Nación. Indiscutiblemente, narración. un gran tipo. Sí. Radical, él, gran tipo, y un, honesto y laburante. Sí, sí, y juntos. una persona muy agradable. Sí, sí, sí. Hasta es querible, te digo. Sí, 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 Con sí. esa cosa larga, flaca, desgarbada que tiene. este Es un tipo querible. Yo le tengo mucho aprecio porque es puntano y. y y yo tengo todo un, un asunto con San Luis porque hace más de 40 años estoy casado con una puntana, entonces el, conozco bastante el mundo. Que no se llama Rodríguez, Sa, por favor. No, no, para nada, ah, no. No, no, para nada. Gracias. ¿no? Para nada. <laughs> no, no, porque. Muy lejos de eso. Pues sabés que en la radio los viernes yo hago una columna sobre historia, ¿no? Y, y por regla general trato de que coincida el día con un hecho histórico determinado. Entonces hace poco, este, yo, bueno, yo sé que no me van a creer. Pero los Rodríguez A no fundaron San Luis. San Luis la fundó un señor que se llamaba Jufre. <laughs> Tenemos aquí un corte volvemos enseguida con Rafael Flores y el ausente, pero está en espíritu, Julio Bárbaro. Pero, le lo insisto, los Rodríguez, a pesar de que puedan haberse enriquecido, no desmesuradamente, sino moderadamente, hicieron de San Luis una provincia que quizás sea modelo dentro del país. Yo creo que, que, que tienen, tanto los, los hermanos han tenido, todas las, todas las cosas negativas que esa sensación, la sensación que da el poder sin límites entonces se apropian de los medios de comunicación creen que pueden controlar o controlan a la sociedad ahora a diferencia de, de, de muchos otros gobernadores en el caso definitivamente en el caso de mi provincia santa cruz o con el caso de mi provincia santa cruz los Rodríguez A tenían en claro lo que había que hacer con esa provincia y lo hicieron. Si la dieron vuelta como un guante. San Luis era una provincia con enormes problemas de, de sequía, con falta de riego, con campos que eran improductivos precisamente por, por la falta de riego. Y ellos tuvieron política hídrica, hicieron los acueductos que había que hacer, hicieron los diques que hacían falta, los, los siguen haciendo hoy. ¿Hicieron? En muchos casos para regar campos propios, sí. pero bueno eso es eh, eso no importa, no importa. Eso ¿alguna, no importa. Vez, Alguna vez, no serán propios, pero seguirán siendo. O lo seguirán pero seguirán siendo, pero rían los de los demás también. Eso es lo importante. La provincia y, y digamos las y, autopistas. Y si uno mira San Luis. Antes y después de los Rodríguez A, o, el, o, o ahora, porque uno nunca sabe cuándo será el después de los Rodríguez A. Bueno, hubo 20, 20 puntos de diferencia todo indica que posiblemente, entre Poggi y sí, El Adolfo. Todo indica que posiblemente eso pase, pero habrá que verlo. Y la realidad es que esa provincia está transformada. Y, y está transformada sí. bien. No, no, y gracias a los Rodríguez A, eso es indiscutible, ¿no? Pero este. Han tenido política habitacional, han sí. construido casas en serio, no han hecho casas para que se le derrumben después, han construido pueblo, casas en las zonas rurales y han permitido que los trabajadores rurales tengan su casa en el lugar donde trabajen y que pequeñas comunidades, porque no los podemos llamar ni siquiera pueblos eso, pero pequeñas comunidades eh, existan. Teniendo la gente todos los servicios que tiene que tener. Han Por ejemplo, Internet. Exacto. ¿No? Electricidad e Internet, bueno, porque el Alberto es un maníaco de los nativos digitales y eh, la computación. La universidad que hicieron, aunque no la reconozcan a nivel nacional, pero la universidad. La universidad de la punta. Exactamente. Eh, Lo que pasa es que también tuvieron, eh, digo, la fortuna, la, 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 la suerte hay que buscarla también, ¿no? Pero el, la realidad es que la. la la rectora de la Universidad de la Punta, que es. que no es puntana, que es alguien que llegó a San Luis por porque llegó con su esposo, que habían decidido comprar un campo y, y, y una mujer inquieta, es tal vez, es una de las personas que, que realmente sabe en este país sobre. Eh, comunicación por internet, digamos, y es la que ha avanzado, claro. es la responsable de que en esa provincia un pibe en el medio del campo pueda tener sí. una computadora y estar conectado. O sea, está en el mundo. Está en el mundo. Forma eso parte es, del mundo. eso es fantástico. Y además eh, han tenido inventiva, sobre todo el Alberto, que es el más creativo. O sea, el Adolfo, insisto, es el hombre más carismático que he conocido, pero eh, el Alberto... Es creativo, más allá del planeta Silium y todo ese tipo de cosas y las pinturas y demás, pero se inventó cobrar poco para filmar, entonces filmamos en San Luis, eh, hagamos un torneo internacional de ajedrez en San Luis, o sea, todo aquello que puede traerle plata a la provincia y hacer que la gente viva mejor. Sí. En el fondo debería ser el único, principal y último fin de la política, que la gente viva mejor. Por supuesto que después está todo lo demás, todo lo demás es que no hay voces críticas en San Luis, ah, que cuesta muchísimo poderse expresar con libertad en algún medio que no sea controlado por el gobierno, que los diarios son propiedad de la familia, de la familia Rodríguez A. Que la imprenta donde se imprimen los diarios que son de Rodríguez A es propiedad de la familia Rodríguez A y que es la imprenta donde se imprime toda la gráfica de la provincia de San Luis. En fin. Pero, que los negocios pasa? están todos no, a la vuelta de la esquina no. para ellos. Pero básicamente, para son, ellos. más allá de eso que eh, es reprobable, eh, eh, son negocios, son negocios que eh, funcionan y dejan plata. Y hay otra cosa, las provincias, las 14, originarias, las que hacen a la nación están siempre en manos de unos pocos porque había 10 familias, 12 que leían y escribían. Entonces, ¿cómo le contás a alguien que está desde el 1850 eh, haciéndose cargo de de va eh, mi hijo, mi nieto, el cuñado, el que son se sienten patrones de estancia, pero en el caso de los Rodríguez a los patrones de estancia tratan de que sus peones vivan bien para que rindan. Sí. Eso es pan hecho. Bueno, es una manera de ponerlo, sí. Eh, digamos, Cosa yo, que no tienen las provincias nuevas, o sea que lo, lo de los Kirchner no tiene explicación. No, no, definitivamente. Pudiendo hacer las cosas, pudiendo transformar, teniendo los recursos para hacerlo, decidieron que todo quedara igual y el resultado es lo que estamos viendo, lo que estamos pasando hoy. Santa Cruz está con una crisis fenomenal. Eh, con, y, 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 se están, y se están rompiendo cosas que no tienen repuesto. Y, y con, cuando hablo de cosas que no tienen repuestos, digo lo siguiente: los chicos van a terminar el colegio secundario porque les van a regalar el quinto año. Porque la, el hecho objetivo es que todavía el servicio educativo no está funcionando completamente. Están funcionando un día sí y algunos días no. Y claro. están amenazando además con continuar la huelga. Y es ahí cuando no entran ni siquiera y la al pregunta, CBC. Y ¿Y la si pregunta, entran al CBC no lo pasan. Y la pregunta entonces es, pregunta que me, me, me hacía el, el decano de la, de la de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que es la pequeña universidad que hay en Santa Cruz, es, ¿esos chicos los vamos a recibir nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va, ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder lo que, lo que pasa, lo que, lo que tiene que pasar, que esos pibes no van a poder cursar la universidad porque no, no están preparados para eso. Y no. ¿No? Y, bueno. y ahí vos te das cuenta que en un momento en que la inteligencia artificial avanza, pero de una manera imparable. Y ya está. Eh, en un momento en que todo lo que sea inteligencia artificial va a ser. Que el trabajo manual disminuya Y vamos a tener que tener más trabajo cerebral Explícame Cómo compiten mis argentinitos En ese mundo Ah no, no, estamos sin herramientas Pero además hay datos duros Nosotros dato, hay vamos a estar construyendo, construyendo este, rutas nomás Haciendo no. ladrillos es que hay datos duros sobre esto. Hay El, el Centro de Estudios para la Educación de la, de la Universidad de Belgrano, que lo, que lo dirige eh, Alieto Guadagni, sí. y que la verdad... Hace Alieto lo, de Educación, se sabe todo y un poquito más. Hacen una investigación allí que es fantástica. Eh, nos cuenta que de 100 chicos que empiezan el colegio secundario en las escuelas públicas en la República Argentina, 70 se quedan en el camino. Solamente terminan 30. Con relación a las, empresas pri a las eh, escuelas privadas es exactamente al revés. De 100 chicos que claro. empiezan, 70 terminan, 30 no. Ahora te das cuenta que eso es de una injusticia más que ilegítima, porque lo que tiene no. que ser de excelencia no. es la educación. No pública, es el único rasero socioeconómico ah, que existe. Pero en eso hemos retrocedido en la, en, la, bueno. en la Argentina, yo siempre cuento, yo hice el secundario pupilo en un colegio bilingüe en Lomas de Zamora muy cerca de allí Miguel Pichetto iba al Nacional de Adrogué estoy hablando de la década del sí. 60 el las diferencias estaban bien. Yo, yo aprendí un idioma y aprendí a jugar al rugby, como, dos cosas, como las dos cosas que me diferenciaban. En lo que importa, Pichetto y yo ingresamos a la Universidad de La Plata con la misma base. No sé si él en una de esas no podría ser en alguna cosa mejor que la mía todavía. En esa época los colegios nacionales, en, digamos que eran estatales, eran de excelencia. Bueno, Pero dime, el Buenos es Aires lo, de... lo siguió siendo durante mucho tiempo, por lo menos hasta Sanguinetti, rector. Sí, no, el, el Pellegrini, Pellegrini oh, lo GAC. era. Este, tengo Uno una, de mis mi hijos más chicos hizo, hizo todo el secundario en el Pellegrini, acá hija. en Buenos Aires, y mi hija. en la época de GAC, y fue un lujo. Eh, mi hija que es la única no humanista de la familia, este computa. Pero, pero bueno, el problema es que quedan esas islas y la realidad es que. El ILSE es... también, quizás. ¿eh? Sí, no. Pero no. Eh, cualquier escuela, o sea, cuando vos ves que el, el, el señor que viene a pintar y viene desde Merlo con la moto, y vos decís, se va a matar, etcétera. Eh, ¿Por qué estás trabajando un sábado? Viene un domingo. Me dice, no, porque el colegio de mi hijo... ¿Por qué lo mandás a un colegio privado? Y me dice, para que tenga clase. bueno qué pasa No eso? quiero que sea pintor, quiero que, que sea un profesional. Sucede eso. Lo que sucede también es que, bueno, que sería hora de que la Argentina eh, promueva un pacto federal educativo es imprescindible pero se que algo así hizo, se hizo en el se hizo en, en febrero del 16 en Jujuy. ¿Qué pasó con eso? No lo sé. Sí, pero pero la realidad es que hace falta yo, yo creo que es imprescindible que haya algo que sea un poquito más armado, digamos, que, que, el gobierno tiene que tomar un poco cartas en el asunto sobre esto, estamos jugando con cosas que no tienen repuesto, insisto. No, no, Porque pero, eso, eso, eso es grave. O sea, hemos perdido ya varias generaciones. Y, la, y, y hay personas de distintos signos, porque lo interesante es ver, ver, ver la sinergia que pueden producir los que piensan distinto, digamos. Obvio. Y, y hay personas como, qué sé, desde Susana Decibe, Alieto Guadagni, Yayes, pero hay una cantidad de gente que sabe muchísimo del tema educación, sí. que hay que llamarlos a ellos y decirles, bueno, hay que armar una comisión de notables de la educación que diseñen un mapa que nos lleve a un pacto federal educativo. Hay que empezar... Hay que pensar, yo creo que hay que empezar desde allí, pero hay que hacerlo. Hay que buscar a los que saben como primera medida y en la Argentina hay gente que sabe muchísimo, no que sabe poco, no, muchísimo. No, pero estoy totalmente de acuerdo. Y esa gente es la que tiene que decidir es que, decirle el, al gobierno, bueno, hagamos este camino. Sin educación no llegamos ni a la esquina. Y tomarlo como tal vez lo más el legado, yo creo que si este gobierno pudiera hacer eso, generar un pacto federal educativo consistente con la mirada puesta hacia lo que importa que es el futuro, eh, bueno, puede ser, puede, puede ser recordado para siempre en la historia de este país, porque porque la verdad es que estamos al horno. No, no, vos sabés que yo este, en el CARI estoy en el Comité de Cultura y este año todos lo programamos sobre la inteligencia artificial. Y cuando vos ves que en Estados Unidos hay algo que se llama la Singularity University, eh, que es una universidad absolutamente especial que está ahí en Palo Alto, fundada por el fundador de Google y algún otro señor cuyo con apellido, no es que no me quiera acordar como el Quijote, no me acuerdo, eh, aceptan, piden... Que entre 16 años hasta los que fueran, gente en cualquier lugar del mundo, en las Seychelles, Finlandia, donde se te han, tengan ideas y se las manden. Y si la idea es aprobada, por loca que sea, por ejemplo, quiero teletransportarme, esa es una idea, la Singularity te la acepta y te dice: Bueno, acá tenemos casa para vos y para tu familia. Si es un chico para que venga con los padres, si es un hombre casado con su mujer y sus chicos, o sea, no hay problema. Lo único que se le pide es, tienes que juntar 80 personas que se interesen en el proyecto y quieran trabajar en él. Todos juntos saquen el proyecto adelante porque el lema es, nada es imposible. Y eso tiene speakers en todas partes del mundo. Nosotros lo tenemos a Peña, no a Marcos, al hermano mayor, que es uno de los speakers, y que vos lo escuchás hablar y te quedás desde la comida sintética, con lo cual vamos a solucionar el problema de toda la gente que se queda sin trabajo, porque si no tenés una mirada social, es decir, la inteligencia artificial va a ser dramática, trágica, diría más que dramática. Y este con una mirada muy católica. En este caso, gracias a Dios, este, tiene tiene todo 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 solucionado. Como lo tiene pensado la Singularity, todo lo que puede ser comida artificial, eh, por supuesto, así como maravillosamente trabajamos cinco días por semana, bueno, trabajaremos cuatro o tres y el resto. Y bueno, la gente del espectáculo va a tener que trabajar mucho más eh, porque distracción va a tener que haber, obviamente. Ahora. Yo la, 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 la voy a provocar un poquito ahora y la argentina necesita la Argentina tiene un diseño de, su, de todo su sistema educativo que es, que es que es viejísimo que no que no sirve es y que además no es, pero que además es el resultado de las peores las, los peores vicios de la política la creación de universidades yo lo viví lo viví porque estuve, ya estaba en el Congreso en ese momento, la creación de universidades fue un toma y daca entre caudillos, los de, en Entre caudillos de la provincia de Buenos Aires para crear bueno, algo que les permitiera tener más poder ese conurbano las la la, la su universidad el conurbano además han hecho unos negociados absolutamente no no pero ha sido, ha sido para hacer negocios y para hacer sí. negocios y para tener poder político mm. y para acomodar desde la universidad de la Matanza en adelante sí sí Ahora la de, 3 de fueron, febrero la de las todas, todas pero así yo es. estaba ahí adentro. nosotros mm. logramos que existiera la Universidad Nacional de la Patagonia Austral que ya existía como como Instituto Universitario de Santa Cruz desde hacía mucho tiempo, pero también en ese toma y daca. Ahora, el toma y daca más terrible era el que hacían los caudillos con cosas absurdas. Una universi estaba la Universidad de Lomas de Zamora, se creó una en Lanús y otra en Quilmes, casi sí. a, tiro de, a tiro de Gomera, una de la otra. En fin, cuestiones... Cuestiones que, 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 que francamente los resultados los vemos ahora cuando vemos las fundaciones, porque el asunto era crear una universidad claro. e inmediatamente la se fundación. creaba la fundación, que era la que iba a hacer todos los negocios de los que nos hemos enterado. Y la que tenía plata para hacer obra pública. Para hacer lo que ejemplo. fuera. Por ejemplo, fíjese usted. Demencial. Si hay un legado institucional que yo creo que es Importante que el peronismo le dejó a este país sobre el que no se habla y del que los peronistas no ni quieren hablar es la Constitución del 49, Constitución que le provocó a quien la redactó, que fue Arturo zampay tener que sí. fugarse del país durante el, durante la última etapa del gobierno de Perón. Pero esa Constitución establece la creación de regiones universitarias, que una ley que nunca se sancionó, porque hay que decir la verdad. La constitución fue del 49, pero lo derrocaron en el 55, en esos seis años esa ley nunca se dictó. Pero la constitución del 49 estableció que por una ley se tenían que crear regiones universitarias y en cada región universitaria tenía que haber una universidad y plantea vinculada a la estructura productiva de ese lugar. Es decir, que en ese lugar no solo se estudie lo que se tenga que estudiar, pero que se estudie a... Lo que se estudie sea aplicado al desarrollo productivo de la región. Rafael. Bueno, eso es poner un poco, pensemoslo con, pensemoslo con mentalidad del siglo, de la, prim, de la primera mitad del siglo pasado, pero eso era por lo menos pensar con, pensar con la cabeza el futuro. Pero es decir, si, yo al peronismo le reconozco muchas cosas buenas. Bueno, me alegro. Y, no, no. yo trato de ser justa. Son dos cosas distintas. Estamos bien, porque yo le reconozco también muchas cosas malas. Este, <laughs> Así que... Eh, el vamos. tema es que eso no se llevó a la práctica. Tuvieron un sistema de salud con Carrillo fantástico, directamente. O sea, es la base de la salud pública, decía. Sí, es de Ramón Carrillo, sin sí. duda. Este, o sea, había algunas cosas buenas. Ahora, por el otro lado... Tengo un video de Perón diciendo Nos hemos equivocado con la administración pública Que hay que afiliarlos porque están votando en contra de nosotros no Entonces voy a decir, wow, wow, no quiero esto eh, Pero la, la constitución del 49 O sea, que fue legítima y legal totalmente no Aunque a mí no me guste eh, Cuando se vuelve con Aramburu ya a la del 53, a la de 1853, vos pensáis que creo que Aramburu se asustó porque redujo, jibarizó la del 49 en el 14 bis, que se da de patadas con el artículo 14, que es el mejor artículo de la Constitución argentina, y el 14 bis no tiene nada que ver con el 14, y eso es la del 49. Pero no con una buena idea como es la educación por regiones, que me parece una idea fantástica. No, no, es que Sampaio era un tipo, no, un, no. Tipo, un tipo interesante. Bueno, ¿eh? Iván hombre... era un tipo interesante. Sí, este... sí pero Sampaio era más talento, me parece a mí. Bueno, y, además el otro se... se y un hombre interesante, ¿Sí? ¿no? Un hombre que, bueno... Que, que, que se tiene que ir del país ¿no? cuando se produce el enfrentamiento con la iglesia San era un era un hombre sí, de, de, sí, muy, de muy, 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 muy católico, religioso. muy religioso y y bueno no podía tolerar lo que estaba pasando y se fue ¿no? y una pena, una pena que, una pena que se hayan dado las circunstancias para que un tipo como Zampai sí. se tuviera que ir. Pero bueno, bueno es como y, dice y de todos modos para la gente que nos está escuchando vamos a vamos a aclarar algo. Eh Nunca hay una consecuencia sin una causa previa. La llegada de Perón tiene causas previas. Si ah, no, no, no le si no, la menos Obviamente duda. no hubiera existido. O sea, eso es básico. O sea, nada cae del cielo, todo lo que tenemos es argentino, no lo mandó la CIA, ni los restos de la KGB, ni Al Qaeda. O sea, no. no, no Son argentinos, cosas, hijos cosas, de argentinos educados en escuelas argentinas y hemos tenido un desastre tras otro. Las cosas fueron así y la, es cierto eso. Yo le cuento. Antes de poder cantar el himno nacional, porque era muy chiquitito y no lo sabía, yo tendría eh, Perón desderrocado en el 55, yo tenía, yo tenía cuatro años, digamos que tenía cinco, seis, yo le podía cantar la marcha de la Revolución Libertadora, no me la he olvidado hoy. En lo alto, la mirada, no. bueno, toda esa... Porque... Algo de la patria redimida. Sí, sí, la, la voz de la esperanza sí, redimida. ¿no? Le, 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 bueno, todo eso bueno, lo sabía porque en la yo, casa de mi abuelo, yo cada no vez que llegaba del barco alguien, el capitán de ese barco, iba a la casa de mi abuelo, porque mi abuelo era agente aduanero que había en, en, en Río Gallegos, ¿y qué hacían? ¿Cómo lo recibían? Le ponían en el tocadisco, un disco de la marcha de, de, de la Marcha de la Revolución Libertadora, que a mí me impresionaba porque. La música era espectacular. Porque era, porque era linda, pero además porque esa grabación era con. con, los con, con, con en realidad con las manos sí, sí, sobre sí. las. Conocía al que la hizo. So, por, lo, en, lo en la iglesia, creo que es la iglesia del Sacramento, no sé no, qué no, iglesia. No, la del Socorro. En la iglesia del Socorro. Sí, Socorro y entonces no, eran Socorro. los tipos sí. haciendo el ritmo sobre los, sobre los so, bancos de, de esa iglesia. Y en la cabeza mía de, de, de un pibe de, de, de cinco años me parecía que eran algo así como que sé yo, los justicieros, una cosa por el estilo. Digo, en ese, en ese clima me, me, me eduqué yo y, y bueno, naturalmente eso me tenía que volcar después hacia el peronismo, pero quiero decir puedo mirar con, trato de mirar con la mayor objetividad que yo puedo las, las, hago las cosas mi, buenas y las cosas, y las cosas definitivamente malas que tuvo. no hago mi mejor esfuerzo a veces me cuesta a veces me sale más naturalmente pero de todos modos he conseguido no ser anti nada no ser algo que no es lo mismo que ser anti eh, no no además uno ayuda. tiene que tener una mirada crítica sobre todo de los gobiernos ¿eh? sí, sí bueno, sobre todo el siempre, periodismo bueno. para empezar si no no existiría un periodismo militante es la cosa más asquerosa no, no quedarse pueda y hay tanto periodismo. militar Y nuestro país puede hacer cursos sobre eso, ok, sí. Mejor no tocar el tema, ¿no? Ser independiente es demasiado costoso en la Argentina, realmente es demasiado costoso. Entonces, en la época Kirchnerista yo cambié seis radios. No, claro. Seis radios. Cada vez que la radio tuvo buen rating, porque no es un grupo que seguimos existiendo. Alguien del gobierno compraba la radio. Volver a empezar en otra radio. Seis radios. O sea, la gente necesitaba un GPS para seguirnos. Era un poco complicado el tema. No, eso lo vimos. Eso, eso ha sido una constante. Yo no, yo no me puedo olvidar cuando en, en, en Río Gallegos a, a Héctor Barabino, un periodista eh, emblemático de, de, del diario de allá, la, la hija del dueño le dijo... Te tengo que echar, tenía el programa más escuchado de la radio, te tengo que echar porque si no el gobierno no nos da la nos, nos, nos quita la publicidad. Bueno, así de claro. Aclaro que eso pasó también en Tucumán, por ejemplo no. con Harry García Hamilton, que tenía el programa de cable más escuchado de todo el NOA, y un buen día el dueño del cable le dijo: si vos me podés poner los 60 mil pesos al mes que me ofrece el gobierno, yo te dejo el programa, pero si no te tenés que ir. Y eso empezó a matarlo a Harry finalmente, ¿no? No, es terrible eh, no, te este no, 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 ese tipo de cosas. Y salvo, salvo en las pues, yo digo hay provincias en la Argentina como Córdoba, por ejemplo, o Mendoza donde la sociedad es más fuerte que el Estado. Y, pero en el resto del país, y en las provincias chicas. En las es provincias difícil. chicas el, el es que difícil. tiene el poder del Estado es mucho más fuerte que la sociedad. Uh, bueno, bueno, no, ahí ya estamos en niveles ya casi de para García Márquez. Sí, sí, eso es sí, para García Márquez, sí. pero en todas las demás provincias, sin llegar a los extremos aberrantes de, de Insfrán, sucede eso. El, si el Estado es más poderoso que la sociedad, controla a la sociedad y hace con ella lo que quiere. Y, Por eso el Estado tiene que ser chico, eficiente hacer lo que solamente el Estado puede hacer, porque la educación pública es un problema del Estado nacional. No, claro. Eh, vialidad es un problema del Estado nacional, la seguridad es un problema del Estado nacional, y el resto, por favor, los privados. Es decir, el dueño de algo es mucho mejor eh, empresario, fabricante, eh, dueño de pyme que el Estado porque por más que el estado estuviera compuesto por seres absolutamente angelicales con la inteligencia de Erasmo y de Einstein no van a dejar de dormir de noche para ver cómo se puede mejorar algo porque lo que es de todos es de nadie por eso el estado es decir, el concepto de estado es lo que probablemente eh, es la diferencia mayor. Los, Los... chinos dicen una, una, una frase que a mí me parece interesante, y es que a la mano invisible del, del mercado, también hay que ponerle un poquito la mano invisible del Estado para que para que controle un poco. Yo creo que eso, eso es un equilibrio que sobre el que hay que No, pero eso sobre, probablemente... Sobre el que hay que meditar, ¿no? Me es parece decir, que hay, hay no tenga una ley antimonopolio, que es imprescindible. Eh, yo no puedo tener eh, un, un, un diario que... O una ley de defensa de la competencia, sí. si lo decimos por la positiva. Sí, exactamente. O sea, y eso en serio. Porque el liberalismo básicamente es ser competitivo. ¿no? Yo presenté el primer proyecto de ley de defensa de la competencia en el tiempo moderno en el en la, en la Cámara de Diputados. Y lo que costaba discutir eso era... Eh, sí, fue, me imagino. Fue, fue terrible. Tres censos. Fue, fue terrible. Y la... Y la realidad es que la, la comisión, bueno, durante el kirchnerismo la comisión de defensa de la competencia fue un chiste de moreno directamente. No bueno, se lo podía llamar de otra manera. Personaje tan particular. Ahora, yo estoy seguro que él defiende la competencia de su panchería, la que tiene. Ah, Camilani. no, esa sí, seguro. No, seguro, no, esa seguro. Es... Pero la Argentina necesita una legislación de defensa de la competencia que sea moderna y que, y que se ponga en práctica. Bueno, bueno, esperemos que eso suceda. Primero ¿no? tenés que. De verdad, que se sacar el 70% de las leyes que no sirven para nada y hay muchas que se contradicen. Dejar las leyes fundamentales y serias y ponerlas en práctica. Porque otro de los serios problemas que tenemos es que las leyes están y a nadie le importa. Sí. Eso es otro problema. Sí, sí, la Argentina tiene... <laughs> tiene un exceso de legislación y, 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 de, y, y, sí, y de poco cumplimiento. Eso no, eso no hay que no, con no Pero cuando yo veo, por ejemplo, ahora que estamos con el problema mapuche, que es un problema de terrorismo, ¿no? sin lugar a dudas, no tiene nada que ver con los mapuches, la mayoría de los mapuches son argentinos, laburantes, tranquilos, adaptados. Este, cuando te empiezan, es decir, yo, yo entiendo que es un problema provincial, ¿no? tanto de Neuquén como de Chubut, pero... Somos federales, está bien, pero los gobernadores no hacen absolutamente nada. Hay tierras tomadas, hasta hay una montaña tomada. Hay quemas de iglesias, hay, hay eh, quemas de Trochita, por ejemplo. Sí, etc. bueno, las quemas de iglesias fueron en Chile. No, no, pero nosotros nos quemaron la iglesia de Quilaquina en San Martín de los Andes, la islita que está enfrente a San Martín sí, de sí, los sí. Andes. Este, eh, quemaron la iglesia. Sí, yo no lo a ver digo, No se están echando, qué horror. Sí, no, que no quiero no quiero me, me, me voy, pero no, yo no lo veo tanto como un tema de terrorismo, creo que es, que es excesivo el término, me parece que es una barbaridad, ojo, ¿eh? No, no perdón, ver, pero gente que ha sido uh, adiestrada por la FARC y por pero el MIR no chileno. Yo creo que han sido adiestrados por la FARC bueno, sinceramente. Bueno, pero ahí me, que creo estaba, que el del lado chileno el tema es más delicado. No, bueno, pero, pero los chilenos tienen lo un problema acá en la mucho más y sinceramente fuerte, sinceramente me parecen eh, eh, no, pero Me en, menos en eso, la computadora digamos. de Reyes, cuando Uribe, presidente de Colombia, bombardea un lugar en el Ecuador donde había un refugio de FARC, en la computadora de Reyes, que era uno de los siete en el organigrama de la FARC, está el adiestramiento de los mapuches. Para, para manejar las armas y en las conversaciones que encontraron ayer eh, la, eh, carabineros la dirección de inteligencia de carabineros en Chile de los ocho líderes mapuches que detuvieron dos se les escaparon está primero que les estamos vendiendo armas a Argentina a Argentina a Chile eh, segundo uno le dice no no este no no hay que preocuparse eh, yo tengo el adiestramiento del Mir del miel chileno, obviamente, porque estamos en Chile, eh, yo te enseño cómo no te van a encontrar, no te pillan las armas. Sí, yo tengo la sensación que el fenómeno en Chile es serio. Pero, ¿cómo no va a ser serio? Del bio-bio no, para no, abajo y a la Araucanía, punto. Es, esos es, sí son ancestrales. Acá son inmigrantes chilenos. Lo de acá me parece, me parece más eh, rudimentario en todo caso. Sí, pero de todos modos. Incendia. No, no son cosas en el donde la ley tiene que ser aplicada. No, no, me, por, sí, me de hablan de acá. ese. Dividir el país, más bien. Eso ya es un tema nacional. Hagan cumplir las leyes. Me echaron. Eh, gracias, gracias por estar ahí. Esto fue La Dama y el Bárbaro. Con la ausencia del Bárbaro, Julio Bárbaro. El programa se repite el jueves de 22 a 23. Esta tarde, gracias al arte y la buena voluntad de Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro y ahí está. Lo va a ver a Rafael Flores así, casi, casi en vivo y en directo. Chao, tengo un buen sábado.